nos ocurrió hacerle una bromita a Vale. Íbamos a hacer una broma, me hicieron a mí también. A tu ex, a mí, trata de darle de comer unas deliciosas patitas de pollo. Las patitas no les he sacado ni las uñitas para que sean más evidentes, miren. Y la cabeza tampoco le saqué la cresta. ¡Ya vengan a comer! Si tienes pospiernita para mí. Sí, mijito, ya te puse. Ay, es que me gusta full la pospierna. Las presas que tanto le gustan a cada uno. Oye, Irene, ¿por qué a la Vale le da solo unas dos patas de pollo y una cacha de pollo? Es lo que había, David. De estamos nada, igual justo fin de mes, ya no había más, pues no pensábamos que se iba a quedar al almuerzo. En casa ajena hasta por delicadeza se come, David. ¿No quieres mi la patita de pollo? No, gracias, cómete tú, nada más digo como estoy aquí. Están preparadas, ricas, bien cocinaditas, todo. Oye, Irene, pero ni las uñas de las patas les han sacado, pues, man. Fue al apuro, por lo que... Es que ya, no es al apuro, ya es falta de respeto, ya. Si quieres, le podemos pedir un huevo, quieres un huevito, vale. Porque pollo ya no hay. Sí, porque ya, muy mala gente poner así, ya está, de pollo y todo eso. Hola, amigos de Facebook, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí con la Irene. Hola, hola. Porque vamos a hacer una bromita. Una broma más. Alguien que anda tratando de integrarse a la familia. Ajá, por ahí le veo. El Tíboros anda saliendo con una amiguita, no sé si andará en plan, no sé en qué andan esos guambras. Mm-hmm. Nosotros no nos metemos en realidad en nada de lo que haga el Tíboros, pero ahí andan grabando y haciendo algunas cositas. Así que se nos ocurrió hacerle una bromita a Vale, la amiguita de Tíboros, que justo Tíboros la había invitado acá a la casa y ya mismo es la hora del almuerzo. Íbamos a hacer una broma, me hicieron a mí también. Que te hicimos, claro, a tu ex, a mí. Yo me necesito. Espero te gusten. ¿Una o dos cabecitas? Una nomás, gracias. Una. Bueno, se trata de darle de comer unas deliciosas patitas de pollo y una cabecita de pollo. Como típica suegra mala. Exacto, como si fuera una obra yo. Las patitas a todos los demás. Bueno, acá, vean, acá ya les cociné, hay un rico caldo, todo bien aliñaditas. Pero tienen un detalle muy especial, miren. Las patitas no les he sacado ni las uñitas para que sean más evidentes, miren. Miren la cabeza. Ni la cabeza tampoco le saqué la cresta para que se vea evidente que es una cabecita de pollo. Ha de decir qué bestia la suegra que me tocó. Ha salido a sacar ni las uñas de las patas. Aquí está la que nos va a dar a nosotros, o sea, nosotros. Y nos va a dar la presita, que pechuguita, que pospiernita. Y a la pobre Vale, le va a dar pack las patas y la cabecita de adorno. Así que vamos a ver cómo reacciona. Veamos si come las patas, si se enoja. Supóngase que les encante las patas, no sabes. Uno nunca sabe, le puede gustar las patas. ¿No? Oye, pero la verdad que eres mala, suegra, ¿no? Yo, mala no. Malosa. No. Pobre guagua, ya le hemos hecho las huevadas. Ya mismo se embuta y se. No, yo pienso que y ahí ya queda... se adapta a lo que somos los morales, a todos. Bueno, pero esta yo no creo que se va a esperar. No, vamos a ver cómo reacciona, porque sí va a ser bien evidente de que solo a ella le damos así. Y nada, vamos a ver cómo reacciona. Reacciona porque ni el tío lo sabe. Vamos a dejar el celular acá arriba donde siempre ponemos el celular escondido y esperemos ya para que vengan a la comida para grabar la reacción. ¡A comer! ¡Ya vengan a comer! ¿Y qué? Llámales por ti. Ya les dije. Sigue, vale, por favor. Sí, al fin. Si tienes pospiernita para mí. Sí, mijito, ya te puse. Ay, es que me gusta full la pospierna. Tiene las presas que tanto le gustan a cada uno. Buen provecho. Oye, Irene, ¿por qué a la Vale le da solo unas dos patas de pollo y una cacha de pollo? Porque somos cuatro de familia, hijito. Es lo que había, David, pues ya no había más. Tú no me dijiste estamos nada. Estamos igual justo fin de mes, ya no hay... ¿No hay más? Ya no había más, pues no pensábamos que se iba a quedar al almuerzo. Está desde temprano, entonces pensamos que... Irene, toda buena gente hizo con lo que había, como había unas patitas por ahí. Yo le dije, haz unas patitas de algo para la Vale, pues. Pero pienso que sí te han de gustar, ¿verdad? Sí me gusta. Yo pensaba que, no sé... Capaz si sabían que ella se iba a quedar al almuerzo, no sé. No dices nada. No importa, David, ya. Pero. Ya. ¿Seguro te gusta eso? Sí. En casa ajena, hasta por delicadeza se come, David. ¿No quieres? Comida es comida, ¿sabes qué? ¿No quieres la patita de pollo? No, gracias, cómete tú, nada más digo cómo estoy aquí. ¿Seguro? Sí, cómete. ¿Y ensaladito también? Ajá, sí, ensaladito también. El arroz y la ensalada, sí.
Coman, coman. Están, están preparadas, ricas, bien cocinaditas, todo. Oye, ven, pero ni las uñas de las patas les has sacado, pues, man. Esto sí ya te has olvidado ya. ¿Cómo piensas que...? Por el apuro, mijito, pero no es que estén... Es que ya no están... Pero las uñas también son ricas, son crocantitas. ¿Cómo van a ser crocantitas? ¡Tan fritos! ¿Cómo? Es que sí. Ay, sí, es que fue el apuro, por lo que... Es que ya no es el apuro, ya es falta de respeto ya. Ya no fue culpa, pues, de avisar. La próxima nos tienes que avisar con más anticipación para poder hacer más la comida, Leene. Ya, ya. Ves, trata de organizar todo. Ya, si no tanto, no les aviso de tanta anticipación y todo eso, no se preocupen, no comemos aquí, vamos a comer unos papipollos, ya no pasa nada. Ya, pues estamos comiendo en familia, pues tienes que comer en familia con todos. Es, no quieren ustedes, así si se quieres, te podemos pedir un huevo, quieres un huevito, vale. Porque pollo ya no hay, o sea, tienes que entender que estamos justo en fin de mes, no habíamos comprado. Yo tengo $5 en mi billetera. Vamos a comer unos papipollos, ¿quieres? Bueno, vamos. Sí, porque ya, muy mala gente es poner así hasta el pollo y todo eso. Vámonos bien. Pero ¿cómo te vas a ir ahí? Y dejas de ahí la comida, David. Ya que no la van a traer y comen acá con nosotros, pues hijo. Pero come nomás, vale, ve, no está nada, ve. Está rica, bien cocinadita, frita, todo. Está bueno. Chuta, pero ve todo lo que estamos comiendo en el pobre, vale, que ya tenemos. Es lo que había, David. Me hubieras avisado, hubiera traído, no sé, una pesita más de pollo, incluso hubiera ido a comprar. Ahorita sí, no sé si habrá... Estamos en feriado, no sé. Tú sabes que por aquí no hay casi nada abierto. Donde la doña Laurita abre casi todos los días. Y hasta la noche. Vamos, doña. Gracias. Anda, mira esto. David. Aguanta. Pero si quiera la cabecita, dale una mochita, pues vale. Es una broma. Oye, pero ¿por qué no comes las piernitas de pollo que te doy? Patitas, perdón. Yo iba a comer, pero el David ya me hizo sentir mal, ya también. Es que le levantamos hasta con uñas. Hasta eso con, fue a propósito. Hasta con uñero le mandamos las patitas. Fue a propósito. Y ahora sí, dale una presita a la pobre guapa. No, si hay suficientes presas de pollo, no te preocupes. Habla serio, Quique. Ah, sí, ves que ¿ves? Una vez me hiciste lo mismo cuando yo estaba con la Tami hace años, ¿no te acuerdas? No, te he hecho yo. La herida que salió. Escoge la que tú quieras. Aquí, ¿ves? Que más hay es pollo y buena voluntad, sino que así me lo también. Así son las bromas de aquí en Los Morales, ya te tienes que ir adaptándote. Piernita, pechuguita, alita. Sí, está la piernita también por ahí, si te gusta. Si hay piernita. Escoge la piernita. Pobrecita. La siento, la comes a mí. Bueno, come. Está frío esto. No, que te calientes. No. Creo que buena idea era ir donde doña Laurita. Vamos, tío. ¿Qué tal en casa ajena? ¿Qué dijiste? Hasta por delicadeza. Se come. No, 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 no dije nada por escucharlo mal la gente que te puso. Sí, era una broma. Siendo el más melindroso este, ¿no? Para que vean, para que vean. Bueno, hasta aquí la broma. Mi querida, buen provecho. Bromita nomás era. Bueno, luego no se enojen nomás. Bueno, ya nos toca aguantar.